El primer paso que vimos en el proceso es la fase de empatizar. En la fase de empatizar vimos cómo nosotros tenemos unos clientes, tenemos unos usuarios, y esos usuarios son personas como nosotros que quizá tienen unos problemas que a lo mejor los verbalizan o a lo mejor no los verbalizan. Nos tenemos nosotros que encargar de buscarlos, de encontrarlos, y para eso tenemos que mirar alrededor, tenemos que buscarles, tenemos que preguntar a nuestros compañeros, tenemos que hablar con los clientes que tenemos, hablar con las personas para ir escuchando dónde están esos problemas sobre que luego nosotros podemos incidir. Una vez que conocemos quiénes son nuestros usuarios, la segunda fase en un proceso de design thinking es definir. Definir es una frase de encontrar el punto como diana que vamos a llamar la necesidad de la persona que estamos buscando, ¿no? De lo que se trata es de encontrar verbos que nos muestren cuál es esa necesidad. Aquí hay que tener mucho cuidado con no encontrar soluciones. Todavía no estamos buscando soluciones. La magia del proyecto de Design Thinking es que esta fase lo que hace es encontrar la necesidad. Para esa necesidad luego buscaremos muchas soluciones. Pero aquí, en esta fase de definir, lo que hacemos es contestar a la pregunta: ¿qué necesita realmente esta persona? ¿Qué necesita realmente este proceso? ¿Qué necesita realmente un departamento concreto? Una vez que tengo eso definido, doy un paso más y me voy seguramente a la parte más divertida y más creativa del proceso de Design Thinking, que es la parte de idear. En la parte de idear, la persona lo que hace es manejar muchas ideas. Y entonces se me ocurre una idea aquí, luego se me ocurre otra idea por aquí, luego se me ocurre otra idea por aquí, luego se me ocurre otra idea por aquí. Y de lo que se trata es de encontrar muchas ideas. Nosotros estamos muy entrenados a buscar la idea perfecta, a encontrar una solución. Si las cosas fueran tan fáciles, entonces no necesitaríamos un proceso tan largo. Aquí se trata de buscar cantidad. No estamos buscando la idea perfecta, estamos buscando muchas ideas. Porque de todas estas ideas que conseguimos, vamos a encontrar una y lo que vamos a hacer es prototipar. De todas estas ideas que hemos seleccionado aquí, imaginaros que cogemos esta y nos vamos a la fase de prototipar. Y la fase de prototipar es construir algo rápido, que sea muy económico de hacer, que lo podamos hacer con nuestras manos y que lo podamos mostrar a una persona de tal manera que pueda ver cómo estamos manejando esa necesidad que tiene o que ella tiene. Entonces, hacemos un prototipo, una construcción rápida, se lo enseñamos a nuestro cliente y le decimos: ¿qué te parece esto? Así es como estoy pensando solucionar tu necesidad. Y él nos da feedback, y en ese feedback nosotros le damos una vuelta al proyecto. Él nos da feedback sobre esto que le hemos enseñado, y a partir de ahí, si el feedback es bueno, pasamos a la última fase de Design Thinking, que es testar. Que básicamente es llevar a la acción todo esto como se está trabajando. Pues ya estamos felices porque hemos conseguido encontrar una solución que vamos a probar. Si resulta que este prototipo no es bueno, pues nos podemos volver otra vez a la fase de idear y seleccionar otra idea. Y con esta otra idea ir de nuevo a testar hasta que finalmente vayamos aquí. Y con esto quedaría cerrado todo el proceso: empatizar, definir, idear, prototipar y testar.